Torri, esta guardión era Nice invitarte y custeñar y salirten hoy. Eh, bienvenidos y buenos días también a aquellos que estáis y aquellas que estáis siguiéndonos por, por Nice. Eh, hoy se cumplen 20 años eh, del nacimiento de de Egin, eh, de Gara, perdón. Eh, y también eh, se cumplen eh, 21 años casi de, de, del cierre ilegal de, de, de Egin. Eh, hace 15 años eh, que Gara está en suspensión de pagos eh, por una decisión de la misma persona, el mismo juez que decidió eh, cerrar, eh, cerrar Egin. Eh, nos eh, metió a nosotros esa deuda y ese es el sentido de la, de la declaración de hoy. E, egingo deguna da e, adierazpen bat da, adierazpen hori e, itzesit e, naizen e, zabalduko dugu, eta nik egingo dudana da honen e, laburpen bat. Esan bezala, e, gaur hogei urte betetzen dira gara sortu zela. E, egin itxi eta bia marka da geroago, Baltasar Gazonek e, e egunkari hori itxi ondoren, berak segurantza sozialarekin zeukan zorra guri egot, egotzi zigun. E, gaur iragarri behar dugu e, aurreakordio batera iritsi garela segurantza sozialarekin e, zor hori e, kitatzeko. Era honetan erresistentziaro bati amaiera ematen diogu. 2013a zen eta urte hartan e, garzonek erabaki zuen guri egostea lau koma zazpi milioiko zor, zorura. Gogorara zibiar da urte horretan bertan egunkariare itxi zutela. Alegia, Euskal Prentxaren kontrako eraso orokor bat e, zen. E, honetarako prestatu gara, ama urte hauetan, e, baina horrek ez dukentzen hau kolpe, kolpe latza izango dela zoseguz eta inteligentziaz kudeatu beharko degun kolpe, kolpe Guretzat, e, eginen zorra e, ordainaraztea erabat bidegabea da. justizia Espainiarrak ilegalki itxi zuen egunkariura, bere arduradunak e, espetxean baldintza izugarritan sartu zituen, eta ondoren e... bere ondarea zuntxitu egin zuen horren ostean gure bila etorri ziren. Milaka pertsonen ekarpenari esker sortu ginen gu, kapital berriarekin, lantalde berriarekin, eta proiektu berri batekin, gararekin. Eta lata guztiz ere, Espainiar Justiziak, enpresen ondore gotza ideologikoa egotzi digu. Hori 2008an gertatu zen. Gure ustez, 2008an, ez dago E, kenduta gaur egun Euskal Herrian marginalak diren indare reakzionario gutxi batzuk, inor, inor ez dago inor Euskal Herrian, nahi duenik ez komunikabide bat itxi, eta ez da era zuzen eta ez zuzenean berreun pertsonari lan ematen dion enpresa bat itxi. Hori da gure gogoeta. Horregatik gaur, e, hemen aurkezten gara, eta e, babesa eskatu nahi diegu Euskal Herakundei eta laguntza Euskal Gizarteari. Gizarte segurantzari dagokion hitzarmenaren partea e, oso gogorra da, benetan latza da. Datosen urteetan, zei hilabetero, milioi erdi bat ordaindu beharko dugu. Artzeko dunen prozesu guztia amaitzen denean, iru milioi baino gehiago izango dira. Kalkulo bat egin dezazuen, Arigaraitze egiten gure urteko soldata gainditzen duen zifra batetas. Alegia, gure langile guztien urteko soldata baino gehiago ordaindu beharko dugu modu bidegabe batean. Guren guruko komunikabidek nekez lortuko zuten onelako egoera onelako egoera bati e, buelta ematea eta gure goruan ez dago enpresa bakar bat onelako jazarpena jasan duenik. Eskerrak eman nahi dizkiegu, konponbide hau topatzen edo hasten behintzat lagundu diguten instituzio, erakunde eta pertsona guztiei. Baita gainoren, gainontzeko hartzeko dunei ere. Hau egiteko gure helburua, gure bideragarritasuna garritasuna ez iurtatzea da konfiantza daukagu gure buruan, uste dugu lortu dezakegula. Azken batean, transizio digitala eman egin dugu, eta termino erlatibotan arrakastatua izan da, arpidetza sistema jarri dugu, eta gure komunitatearekin kontratu berri bat ezarri dugu. Gogorara nahi dugu, oraindik orain, gure gunkaria, bigarren adela kioskoetan E, Gipuzkoan eta hirugarrena gainontzeko e, lurraldeetan, Euskal Lurraldeetan. Eta horretaz aparte, inter, interneten ere indartsu gaudela. Eta horregatik, benetan uste dugu, e, kolpe hau jasan arren kapazak izango garela e, gure lanarekin jarraitzeko. Debate publikoari egite eragiten jarraituko dugu, pertsona kritikoak sortzen lagunduko dugu eta boterearen kontrola egiten saiatuko gara. Solaskidetza garai bat zabaldu dugu instituzioekin, alderdiekin eta gizarte eragileekin. Honekin batera, barne gogoeta bat irekitzen dugu. Zorre, geroztik zorreraz sekulaztegu laguntza ekonomikorik eskatu. Orain gogoeta horren ondorioz, elkartasuna artikulatu eta e, laguntza horiek e, ondo bideratzeko, e, era efikaz batean bideratzeko, e, moduak e, aztertuko ditugu eta komunikatuko du, ditugu e, aurrerago. Gure konpromisoa beti izan da Euskal Herritarrekin eta gure irakurleekin. Gaur esaten dugu, e, eust, eutxi egiten diogula konpromiso horri, jarraituko dugula kazetaritza politikoa independiente eta profesionala egiten, eta hain zuzen ere etorkizunera begiratzeko horretarako eskatzen degula laguntza. Voy a hacer el resumen de la declaración, que, insisto, luego estará en Nice eh, y que se ha repartido también a los medios eh, en castellano. Se cumplen 20 años del nacimiento de Gara, dos décadas después de cerrar Egin y 15 años después de que Baltasar Garzón intentase hacer lo mismo con nuestro medio, endosándonos la deuda de 4,7 millones del que tenía aquel periódico que él clausuró ilegalmente, tenemos que anunciar que hemos llegado a un principio de acuerdo con la seguridad social. Cerramos así un periodo de resistencia. En 2003, Bartasar Garzón nos dio 15 días para pagar 4,7 millones o cerrar. Hay que recordar que ese mismo año la Audiencia Nacional cerró a Guncaria. Se trataba de un, una operación orquestada contra la prensa vasca. Durante estos 15 años nos hemos preparado para esta situación. Pero eso no quita que esto supone un duro golpe, que tenemos que gestionar con serenidad y con inteligencia. El pago de la deuda de Egin es absolutamente injusto. La justicia española primero cerró ilegalmente aquel periódico, encarceló a sus responsables durante una barbaridad de tiempo en condiciones terribles, luego arruinó su patrimonio y decidió venir a por nosotros. Pese a tener un capital nuevo logrado con aportación de miles de personas, un equipo nuevo y un proyecto nuevo, nos aplicaron una sucesión ideológica de empresas y nos endosaron esta deuda. Eso era 2003. Nosotros y nosotras creemos firmemente que en 2019, quitando una minoría eh, autoritaria y marginal en Euskal Herria, Nadie en este país quiere ni cerrar medios de comunicación ni cerrar una empresa que de manera directa e indirecta da trabajo a 200 personas. Es un despropósito y por eso hoy pedimos amparo a las instituciones y pedimos apoyo a la sociedad vasca. La parte del convenio que atañe a la seguridad social es muy dura. Nos obliga a hacer pagos de medio millón cada seis meses durante los próximos años. Al final del convenio de los acreedores, el montante será superior a 3 millones de euros. Eso supone, para que os hagáis una idea, más dinero que la masa salarial de esta empresa, es decir, durante un año, el salario de nuestros y nuestras trabajadoras. Esto se hace en un sector en crisis que ha vivido una reconversión y la ha hecho a pulso, sin ayudas. Creemos sinceramente que que los medios de nuestro entorno tendrían serios problemas si no sería imposible para ellos acometer un golpe como este. También queremos denunciar que ninguna empresa de nuestro entorno es perseguida de esta manera. Esto es un espolio. Queremos agradecer a las instituciones, las organizaciones y también las personas que nos han ayudado a abrir esta vía de solución, el trabajo y la colaboración que, eh, que han tenido con nosotros también al resto de acreedores que tendrán que hacer sacrificios. Seguimos necesitando su apoyo para lograr cerrar este triste episodio. Tal, a, tal y como les hemos transmitido, hemos llegado a este, a este preacuerdo para garantizar la viabilidad de nuestros medios de comunicación. Creemos en nuestro proyecto, creemos en lo que hacemos a diario. Hemos hecho una transición digital que en términos relativos es exitosa. Hemos cambiado el modelo de negocio al modelo de suscripciones y hemos hecho un nuevo contrato con nuestra comunidad. Hemos soportado una discriminación, pero a pesar de eso, somos hoy por hoy el segundo periódico en los kioscos de Guipúzcoa y el tercero en el resto de territorios vascos. En Internet competimos con fuerza y tenemos un proyecto... Eh, que desde nuestro punto de vista es viable en todos los sentidos, que debe ser viable en todos los sentidos. Pese a este golpe, nuestro objetivo es poder seguir influyendo en el debate público, formando a personas críticas y ejerciendo el control del poder. Abrimos un periodo de interlocución con instituciones, partidos y sociedad civil. También estamos desarrollando una reflexión interna sobre cómo vamos a hacer frente a este golpe. Desde nuestra fundación no hemos pedido ayuda económica nunca más. Ahora abriremos mecanismos para encaminar un apoyo eficaz y la solidaridad, que no tenemos ninguna duda, se va a activar una vez más. Siempre hemos dicho que nuestro compromiso era con el pueblo vasco y con nuestros eh, lectores y lectoras. Hoy les decimos que vamos a seguir peleando para ofrecer un periodismo político, independiente y profesional. Y es para eso. para mirar al futuro, para lo que pedimos vuestro apoyo. Naizen zaudetenak ziur asko ez dezute ikusiko, baina hemen ere gure e, la, bueno, lankideak edo kolega daude, kasetariak daude, eta orain zabalduko dugu tarte bat galderetanako, beraiek nahi baldin badute galdera egin, mikro hartu dute, hartuko dute, zuek erentzunalizateko etxeetatik. Bai, egoera honek nola eragingo du langileengan? Aurreko ostiralean e, batzarra egin genuen eta esplikatu genuen genien zein zen, zein zen egoera. Argi dagona da milioi bat urtero buelta ematea e, oso latza izango dela. Baina aldi berean ere gogoratu behar dugu e, orain arte e, naiz eta zorrak enduta gu egunean egon garela segurantza sozialarekin. Eta gu langile bezala gure eskubideak beteta geneuzkan, baina enpresak adibidez ez eukan inolako aukerarik, e, aurdun zeuden langileekin ordezkapenak egiteko, formaziorako, alegia gure asmoa e, da, enpresa normal bat bezala funtzionatzea aurreratzean eh, orain dik ez ezin dugu jakin ze ondorio izango dituen. Esta, ez, da, ga, ez, gara kapazak e, jakiteko milioi bati urtero, zehia betero milioi erdi eh, nola ordainduko duko dugun jakiteko. Baina horrekin batera ere planteatzen deguna hau ez da gure arazo partikular bat. E, gure sektoreari begiratu behar zaio. Eta gure sektorean dauden arazoak gure hau partikularra da eta oso excepcionala ez dago helako egoerarik Europa Europa osoan baina politika publiko berri batzuk behar dira sektore honek egin du errekonbertsio oso bat bere indarrekin bakarrik eta benetan nahi baldin badegu e, kultura demokratiko bat sustatu estabaida publiko on bat izan. E, Euskal gizartea dauzkan kezkei e, aurre egin, herri honetan kazetariak eta herri honetan egunkariak behar behar dira. ¿Habéis comentado que al final del convenio serán 3 millones lo que se haya pagado? ¿Ese es el acuerdo que se ha llegado? ¿Hay una quita ahí respecto a los 4,7 que se pedían o en qué consiste un poco más detalladamente este convenio? La cuestión es que son dos procesos distintos. Eh, lo que desatasca este proceso es que una juez determina que no podemos continuar 15 años después eh, con esa deuda ya endosada en situación de suspensión de pagos. Como bien sabéis, la suspensión de pagos es un proceso que tiene eh, una duración normal de entre tres y seis meses, en los que o se recapitaliza esa deuda o, si no, se va a una quiebra. En nuestro caso es tan excepcional que hemos estado 15 años en esa situación. Entonces, cuando hablamos del concurso de acreedores, lo que queremos decir es que el momento en el que se establece la suspensión de pagos, se establecen también nuevos acreedores. O sea, el montante será de más de tres millones. Eh, cuando acabe ese proceso, cuando se levante la suspensión de pagos, si es lo que conseguimos. Es decir, el convenio o el, el, el preconvenio, el principio de acuerdo con la Seguridad Social, era necesario para poder levantar la suspensión, pero en sí no es suficiente. Esto nos va a llevar más meses. Y el cálculo es que van a ser más de 3 millones. ¿De qué manera pensáis que podéis recibir ayuda institucional? Nosotros creemos que hay que cambiar las reglas del juego. Creemos que no se puede eh, mantener un sistema que en gran medida es clientelar, que responde a lógicas del pasado y que no tiene en cuenta que esto es una industria cultural, que es crucial para el desarrollo social y humano de una sociedad. Y que en términos comparativos, la sociedad vasca ha tenido, y además se ha, ha estado orgullosa, de tener mayores índices de lectura, mayores eh, niveles de difusión de medios, eh, un debate público también más vivo en ese sentido. Y lo que planteamos es que las instituciones tienen que cambiar el foco y tienen que pensar en este como en un sector. Y eso también implica una reflexión para nosotros. También las empresas del sector debemos eh, defenderlo así. O sea, lo que hasta ahora hemos planteado como cuestiones particulares... Eh, hay cuestiones que son evidentes. Hay, durante muchos años hemos sufrido una discriminación, por ejemplo, en la publicidad institucional. Eh, pero nuestro debate es otro. Nuestro debate es que más allá de este problema hay que afrontar la situación que viven los medios de comunicación, porque es necesario desde el punto de vista eh, sociopolítico. Pero no en los parámetros políticos tradicionales, sino en los retos que tiene esta sociedad de aquí en adelante. O sea, vosotros y vosotras, que sois compañeros nuestros, habéis visto esta reconversión en directo. O sea, habéis visto cómo el sector se ha precarizado. Habéis visto eh, cómo, mientras tanto, por ejemplo, han crecido eh, los gabinetes de prensa que piensan que pueden seguir haciendo esa labor. Y con todo eso, nuestra sociedad se ha ido empobreciendo. Nosotros decimos que esto tiene que suponer una llamada para dejar dinámicas del pasado y comenzar otras. Y, los plan y lo planteamos no en los términos del pasado, aunque hoy, desgraciadamente, tenemos que hablar de ellos. Aunque, ellos, aunque esos términos van a condicionar nuestros dos o tres años que vienen, pero esto no tiene una salida particular. O sea, esa es nuestra reflexión. Y eso también es lo que hemos compartido con las instituciones, con los partidos, con los sindicatos y también con el resto de medios. No, el principio de acuerdo lo que establece son las condiciones en las que se va a dar ese pago, que como he dicho son medio millón al año durante los próximos años. Falta la parte de los acreedores y eso es lo que nos dará el montante final, pero según el cálculo que hemos hecho superará a los 3 millones. Las condiciones son leoninas y en ese sentido también es, es excepcional porque ninguna empresa de nuestro entorno está viviendo esta situación, ni la anterior ni la actual. Pero también es cierto que nosotros hemos tomado esta decisión para garantizar la viabilidad. Tampoco es cierto que no podíamos seguir así. Es algo de lo que no hemos hablado durante estos 15 años apenas, pero, pero sacar adelante una empresa y sacar adelante un periódico diariamente en esas condiciones es realmente complicado. Nosotros lo que hacemos es una apuesta por afrontarlo. Y, y garantizar la viabilidad del, de Gara y de, y de los medios que se desarrollan también con él. galdera gaiagurik esmaldin badago, e, berriro ere eskerrik asko etorri zareten lagunei eta eskerrik asko ordenagailuetatik eta mugikorretatik jarraitu zuen guztiei. E, aurrerantzean ere komunikatuko dizuegu zeintzuk izango diren gure gure urrengo urratsak. Mila esker.